Randy Rosarena, I remember the 2020 epic postseason and Rookie of the Year. How do you follow it up this year? What are you working on? What are you planning for? La temporadaza del 2020, que te volviste loco dando palos. ¿Cómo tú continúas ese tipo de desempeño? Bueno, yo siempre entreno todos los días fuerte para que las cosas me salgan bien en el campo. Es mi principal ir al día a día. Todavía lo que pasó en el 2020, ni sé lo que hice porque no lo he asimilado. Pero yo continúo todos los días. Para mí es un día nuevo y un día que voy a aprender a jugar béisbol. He hasn't truly really assimilated what happened in 2020. Like we have. To him, it's so special, obviously. Holy cow, yeah. We know all he can do, Lauren, is, like he says, just keep on working hard every single day, preparing himself and working hard between the lines. Y háblame algo, Randy. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, how do you see this team? Ganar todos los días, poder hacer mejor trabajo todo el mundo, poder otra vez clasificar al playoff. Y tú sabes que en el playoff son caminos diferentes, pero el primer objetivo es poder todo el mundo estar saludable y poder contribuir todo el mundo a la victoria y poder clasificar, sea como sea, clasificar y en el playoff sea un camino nuevo y jugar consistentemente. El año pasado no pudimos pasar de la primera fase, pero este es un año nuevo y veo todo el mundo enfocado, todo el mundo está alegre. Los pitchers se encuentran más saludables y estamos bien. Yeah, focus number one, to be healthy. Focus number two, very clear, Lauren. It's going to the postseason. And then when you get to the postseason, then you see which way you have to go. But the idea is to go further than they did last year.